Muy buenas. Tengo micro. A ver cómo te gusta mi nueva idea de hablar contigo. Empezando. Este video es un video de agradecimiento. Te quiero dar las gracias a ti por estar aquí, por acompañarme, por visitar mi canal y siempre apoyarme. Muchísimas gracias. Quiero que sepas que cada vez que me dejas un comentario, cada vez que me dejas un dedo, y esto también me animas mucho. Me animas seguir, me animas trabajar en esto, porque es bastante trabajo, aunque no parece, tener un canal de YouTube y al mismo tiempo tener trabajo, tener familia, muchas cosas por hacer. Es mucho trabajo, pero es algo que de verdad me gusta. No pensaba que va a ser así desde el principio. Y sí, te agradezco tu apoyo. Yo lo que veo en los 4 años que llevo de YouTube ha sido bastante, bastante bien, no tanto como otros, ¿vale? Pero el canal ha crecido, gracias a Dios, en los 4 años de YouTube he recibido pocos comentarios negativos, que de todas formas no me van a desanimar. Es verdad que últimamente he dejado de subir video porque en los últimos 2 años he cambiado de país, he tenido que buscar trabajo, he tenido problemas de salud también y como he dicho antes, es trabajo. Cada video de 5 o 10 minutos son horas de trabajo, de 2 a 4 horas, editar, poner el texto, el subtítulo. Pero voy a seguir, porque aunque me queda poco tiempo cada día para grabar, por eso has visto que últimamente he subido muchos shorts, porque entre el trabajo, aprender un nuevo idioma, la familia y todo, me queda tiempo para entrenar y subir un video cortito para estar aquí presente. Pero estoy preparado para volver con videos largos, con rutinas de entrenamiento. Y entonces te quiero preguntar, ¿qué es lo que esperas de mí? ¿Qué le falta a mi canal? ¿Qué quieres ver? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Y para saber en qué te puedo ayudar, te voy a mandar otra vez a mi página web. La tienes aquí. Donde en el apartado sobre mí vas a poder leer quién soy, la experiencia que tengo en todo lo que es el deporte, nutrición y todo lo que yo enseño en este canal. Así que, para no hacer el primer video de charla demasiado largo, es además una prueba a ver cómo lo vas a recibir. Te lo agradezco otra vez de corazón y nos vemos pronto. Un saludo.